Hola, ¿qué tal? En este momento vamos a revisar las propiedades de la multiplicación. En primer lugar, vamos a hacer un par de ejercicios en donde nos piden que apliquemos la propiedad conmutativa de la multiplicación. La propiedad conmutativa de la multiplicación nos dice que no importa el orden de los factores, el resultado debe ser el mismo, es decir, no altera el producto. Por lo tanto, 135 multiplicado por 43 va a ser igual a 43 multiplicado por 135. Podemos verificarlo multiplicando aparte. En este caso voy a multiplicar 135 por 43. Voy a resolver. 3 por 5 es igual a 15, llevo 1. 3 por 3, 9. Y 1 que llevaba, 10, llevo 1. 3 por 1, 3. Y 1 que llevaba, 4. 4 por 5 es 20, en este caso llevo 2. 4 por 3 es 12, y 2 que llevaba sería 14, llevo 1. 4 por 1, 4, y 1 que llevaba 5. Procedo a sumar, y en este caso 5, 0 más 0, 0, 4 más 4, 8, y el 5 baja igual. Voy a comprobar multiplicando, en este caso, 43 por 135. Vamos a verificar. 5 por 3 es igual a 15, llevo 1. 5 por 4 es igual a 20, y 1 que llevaba sería 21. Luego procedo a multiplicar por el 3. 3 por 3 es 9, 3 por 4 es igual a 12, y luego 1 por 3 es igual a 3. Observamos que siempre dejamos un espacio, y 1 por 4 es igual a 4. Procedemos a sumar, en este caso sería 5, 9 y 1 es 10, llevo 1, 2 y 1 es 3, y 2 es 5, y 3 es 8, 4 y 1 es 5. Observo que los dos resultados obtenidos son iguales, por tanto he comprobado que la propiedad conmutativa, en este caso, de 135 por 43 va a ser igual a 43 por 135, y eso va a ser igual a 5805. En el segundo ejercicio nos dicen que multipliquemos 172 por 5. Entonces, aplicando la propiedad conmutativa, podemos decir que esto va a ser igual a 5 por 172. Ahora, procedo a multiplicar 172 por 5. 5 por 2 es igual a 10, llevo 1. 5 por 7 es 35, y 1 que llevaba, 36, llevo 3. 5 por 1 es 5, y 3 que llevaba es igual a 8. Multiplico ahora 5 por 172. Procedo a multiplicar. 2 por 5 es igual a 10. En este caso, 7 por 5 es 35. Dejo un espacio. Y 1 por 5 es 5. Procedo a sumar. Bajo el 0. 5 y 1 es 6. 5 más 3, 8. Y verifico efectivamente que los dos resultados son iguales, por tanto, 172 multiplicado por 5 por la propiedad conmutativa va a ser igual a 5 por 172, y eso va a ser igual a 860. Por tanto, he comprobado que no importa el orden de los factores, el resultado siempre va a ser el mismo. Ahora nos piden que apliquemos la propiedad distributiva de la multiplicación para hallar el resultado. En el primer ejercicio tenemos que multiplicar 15 por, entre paréntesis, 3 más 2. En este caso, la propiedad distributiva de la multiplicación lo que me dice es que yo puedo distribuir, en este caso, el 15 con cada elemento de la suma. Es decir, 15 por 3 más 2
Eso va a ser igual a 15 por 3 más, y en este caso distribuyo también 15 por 2. Entonces, voy a resolver en primer lugar 15 por 3, que en este caso sería 3 por 5, que es igual a 15, llevo una, 3 por 1, 3, y una que llevaba 4, 15 por 3 es 45, más 15 por 2, 2 por 5, 10, llevo una, 2 por 1, 2, y una, 3. 15 por 2 es igual a 30. Y por último, procedo a sumar, ya que por el orden de las operaciones combinadas, dice que primero se resuelven los paréntesis y al último las sumas y las restas. En este caso, 45 más 30 va a ser igual a 75. Para verificar, yo puedo resolver primero el paréntesis, es decir, 3 más 2 es igual a 5, eso multiplicado por 15. Por tanto, yo multiplico. 5 por 5 es igual a 25, llevo 2, 5 por 1 es 5 y 2 son 7. Y el resultado es exactamente el mismo. Por tanto, he aplicado la propiedad distributiva de la multiplicación, en este caso con respecto a la suma. En el segundo ejercicio tenemos que multiplicar 21 por 5 más 3. Aplicamos el mismo criterio, es decir, el 21 se va a distribuir con cada elemento de la suma. En este caso va a ser igual a 21 multiplicado por 5, eso más, mantengo el mismo signo, 21 multiplicado por 3. Esto va a ser igual, resuelvo el primer paréntesis, sería 21 por 5, 5 por 1 es 5, y 5 por 2, que es 10, sería 105, más 21 por 3 sería 3 por 1, 3, y 3 por 2, 6. Esto va a ser igual. Entonces, 105 más 63, entonces puedo sumar las unidades, 5 más 3 igual a 8, las decenas, 6 más 0 es igual a 6, y en este caso la centena, que sería el 1. Por tanto, 21 multiplicado por 5 más 3 va a ser igual a 168. Lo puedo comprobar simplemente, primero resuelvo el paréntesis, 5 más 3 es igual a 8, eso debe multiplicar a 21. Multiplico, 8 por 1 es igual a 8 y 8 por 2, que es igual a 16. Entonces debe ser exactamente igual. Entonces, he aplicado la propiedad distributiva de la multiplicación, en este caso con respecto a la suma, en estos dos ejercicios. En este momento me piden que resuelva estos dos ejercicios en donde hay operaciones combinadas entre multiplicación, sumas y restas. E incluso cuando hay paréntesis. Ahora, las propiedades de las operaciones combinadas me dice que lo primero que hay que resolver son las operaciones, en este caso las multiplicaciones y divisiones en caso que haya, y al final las sumas y las restas. En este caso tenemos que primero resolver la multiplicación de 6 por 8, de 5 por 4 y de 3 por 20. Al final resolvemos las restas y las sumas. Procedemos a multiplicar, en este caso 6 por 8 es igual a 48, menos, mantengo el signo, 5 por 4, que es igual a 20, más, en este caso el 100 queda igual, menos 3 por 20, cuando tenemos el producto de una cantidad por otra seguida de ceros, lo que hacemos es que multiplicamos las cantidades y simplemente le añadimos los ceros. En este caso multiplico 3 por 2, que es igual a 6, y le aumento el 0 del 20. Y esto va a ser igual. ¿Qué hacemos ahora? Resolvemos. Yo puedo seguir resolviendo en el orden que aparecen las sumas y las restas. En este caso
48 menos 20 va a ser igual a 28 más 100 y menos 60. Luego 28 más 100 va a ser igual a 128 menos 60. Y esto va a ser igual, si a 128 le quito 60, va a ser igual a 68. Por tanto, el resultado de toda la operación es 68. Ahora, yo puedo también resolver ya las sumas y las restas directamente o mentalmente, ¿no? Obteniendo el resultado de 68. En el ejercicio B, vemos que hay varios paréntesis, multiplicaciones, sumas y restas. Entonces, cuando hay paréntesis, lo primero que hay que resolver es lo que está dentro de los paréntesis para luego proceder a resolver el resto de las operaciones. En este caso, tengo una suma dentro del primer paréntesis, 12 más 13, sumo, en este caso sería igual a 25 menos, mantengo los signos externos, 4 multiplicado por 4 es igual a 16, más 4 más 5 es igual a 9, multiplicado por 8 menos 3, que es igual a 5. Una vez que he resuelto los paréntesis, observo que me queda un ejercicio similar al ejemplo anterior. Por lo cual, de igual forma, tengo que primero resolver, en este caso, la multiplicación. 9 por 5, que es igual a 45. Esto más, en este caso, 16 más 45. Y acá 25, y mantengo el mismo signo. El resto se mantiene igual. Por lo tanto, voy a resolver. Yo puedo resolver primero la resta, 25 menos 16 va a ser igual a 9 más 45. 9 más 45, esto va a ser igual a 54. Por tanto, el resultado de toda esta operación va a ser igual a 54. En el tema 4 nos piden resolver el siguiente problema, el cual nos dice que en un almacén quedan 750 kilogramos de harina después de haber vendido 15 sacos de 60 kilogramos cada uno. Nos preguntan cuántos kilos había antes de la venta. En este caso, para poder saber cuánto había antes de la venta, yo debo tener claro que si me sobran 750 kilogramos de harina después de haber vendido 15 sacos de 60 kilogramos, debo averiguar cuántos kilogramos de harina es lo que se vendió. Por tanto, yo debo multiplicar 15 por 60. En este caso, 0 por 5, 0, 0 por 1, 0, 0 por 5, 30, llevo 3, 6 por 1, 6, y 3 sería 9. Sumo, en este caso 0, 0 y 9. Quiere decir que habían 900 kilogramos de harina, que fue lo que se vendió. En este caso, 900 kilogramos es lo que se vendió, pero como el problema me dice que después de haber vendido estos 900 kilogramos de harina, sobraron 750 kilogramos de harina, entonces, por tanto, lo que había antes de haber vendido estos 900 kilogramos va a ser igual a lo que me sobró, que serían 750 kilogramos más los 900 kilogramos que se vendieron. Por tanto, procedo a sumar las dos cantidades. 0 más 0 es 0, 5 más 0 es 5, y 9 más 7 sería 16. En este caso, puedo verificar que habían 1650 kilogramos. Por tanto, la respuesta al ejercicio será: habían 1650 kilogramos
de harina antes de la venta. Por último, en el tema 5, nos piden que unamos con línea según corresponda. Entonces, en la primera columna tenemos varios ejemplos, varios ejercicios, en donde se han aplicado algunas de las propiedades de la multiplicación. Y en el lado derecho tenemos los nombres de las propiedades. Entonces, tenemos que unir según corresponda en este caso. Observamos que en el primer ejercicio tenemos que 3 por 5 está asociado y eso está multiplicado por 2. Y eso es igual, ahora asocio el segundo con el tercer, en este caso factor, que sería el 5 por el 2, y eso está multiplicando al 3. Por tanto, observo que se está aplicando en este caso la propiedad asociativa. Por tanto, uno con línea con la propiedad asociativa. En el segundo ejemplo, tengo que 15 multiplicado por 1 es igual a 15. Observo que el 1 es el elemento neutro, ya que al multiplicar por el factor 15 me da el mismo resultado. En este caso, es la propiedad del elemento neutro. En el siguiente caso, observo que 5 por 6 es igual a 6 por 5. Entonces, veo que esta es la propiedad conmutativa, es decir, que el orden de los factores no altera el resultado o el producto final. Por tanto, lo enlazo con la propiedad conmutativa. Y por último, tengo 5 por, y entre paréntesis, 2 más 6, y observo que estoy distribuyendo el 5 con el 2 y luego el 5 con el 6. Y tengo 5 por 2 más 5 por 6. Por tanto, es la propiedad distributiva. Culminando así el ejercicio.